Creo que el único ruido que caigo en cuenta ahora que me afecta es el de la movilidad. El de los carros, los camiones, los buses, los pitos, el sonido que generan ellos. En el trabajo, los vendedores ambulantes. O sea, hay muchos parlantes que ponen, pues, digamos, en riesgo la salud por el ruido tan fuerte. De pronto, por los lados de la vivienda, el ruido del transporte. Y ya en lo que tiene que ver con el transporte público, algunos buses de Metroplus hacen un ruido muy fuerte, básicamente eso. Demasiada bulla, los autobuses pitan acelerado para que le den paso, los taxis también, los particulares también. Ese es el mayor ruido que siento yo que me perjudica a mí. Pues donde vimos el corrimiento Altavista es básicamente por la explotación minera, hay mucha volqueta pues y vehículo de alta tracción que hace demasiado ruido y contamina demasiado el medio ambiente y fuera de eso nos perjudica la movilidad en el territorio. Mira, para mí sería la construcción de las avenidas, pues los martillos, las grúas, los vehículos hacen demasiado ruido, claro, por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, hay motos que el cilindraje no tienen como control, entonces eso ayuda mucho a que nos contamine, pues haya mucha contaminación auditiva. Y las máquinas de construcción, a veces no se tiene en cuenta que trabaja gente y cosas como esas, entonces eso afecta. Bueno, yo creo que uno de los ruidos más agobiantes son los ruidos vehiculares, sobre todo en las noches donde hay silencio en la ciudad y en las vías principales muchas veces se generan velocidades excesivas, frenados a veces inapropiados y que generan alguna perturbación, especialmente en las horas de la noche.